todos bienvenidos a esta segunda etapa. La Iglesia Católica hoy reanuda un proceso dentro de esta nueva normalidad y queremos saludarles a todos y decirles desde su canal preferido Pulso Sur, aquí estamos a la orden y siempre para servirles. Quiero agradecer en todo lo que vale la oportunidad que nos da el licenciado Ramón Aguilar y su esposa Saria Andrade, dueños de esta su empresa, por la oportunidad de hacer este programa La Iglesia Católica. También tenemos que agradecer en el primer periodo que tuvimos al señor obispo de nuestra diócesis, a Monseñor Pedro Pablo Elizondo por las facilidades que dio para poder brindar la presencia de tantos y tantos sacerdotes, especialmente a nuestro ángel protector, al Padre Ángel Estrella. Él actualmente se encuentra trabajando ya en la parte norte de nuestro estado, en la ciudad de Cancún. Y nosotros trabajaremos con el vicerrector del seminario menor, el padre Salomón, que Dios mediante el próximo martes tendremos el gusto de presentarle y también de decirle las características que lo han llevado a él a permanecer dentro de esta idea de ser el servidor de los seres humanos, el gran apóstol. Y mensajero, el que lleva la palabra de Dios y la buena noticia de salvación. Hoy, hoy queríamos hacer una recapitulación de los programas La Iglesia Católica en este primer periodo. ¿Y eso para qué? Para que no nos cause de, de extrañeza los temas que vamos a tratar. En el segundo periodo, recuerden que es de suma importancia el tener en mente y en el corazón las ideas que traemos de lo que es la Iglesia Católica hoy. Primeramente comenzamos a hablar sobre qué es la vocación, donde el concepto vocari, vocati te invita para que tú hagas el llamado y la respuesta. Entonces, todos somos llamados a una vocación de ser sacerdote, profeta y rey. Entonces, desde el momento en el que tú aplicas el bautizo, Haciéndote a un lado el pecado de origen de nuestros primeros padres Adán y Eda, eres parte de esa iglesia peregrina que va buscando el camino de salvación, escuchando la buena noticia de salvación. Y entonces comenzamos a hablar sobre los sentidos que tiene. La iglesia peregrinante, la iglesia triunfante y la iglesia que te da la oportunidad de poder ascender cuesta arriba en ese caminar lleno de muchas espigas y llena de muchos obstáculos. Entonces, esta iglesia que se hace vida por medio del acto salvífico. Y entonces comenzamos a hablar de la iglesia que nos enseña la teoría de la creación, en donde por amor Dios nos ama y nos ha prometido que podemos ir y podemos ser multiplicados. Adán y Eva, signos y símbolos de la salvación, que se nos hace por medio del pecado y que viven en un entorno hermoso que es el paraíso, el famoso Edén. Entonces, siempre, cuando la armonía, la empatía, la simpatía y el amor se manifiestan, siempre viene algo para perturbar. Y oh, y llega el pecado el acto negativo en donde ni tú ni yo queremos caer, pero es tan atractivo y tan bello que ahí caemos. Y entonces el hombre sucumbe con un acto de inercia a esa acción llamada pecado. Y entonces vamos caminando cuesta arriba en ese... Abismo entre lo bueno y lo no bueno. En ese concepto de valor ético, para que tú y yo podamos tener la costumbre de poder vivir en torno a esa acción de eres redimido. Y entonces, Dios. De esa manera antropomórfica se muestra a nuestros primeros padres y se enoja con ellos por haber aceptado algo que fue un engaño. Y por eso con dolor darás a tus hijos y con el sudor de tu frente conseguirás tu alimento. Dos castigos que le dieron a nuestros padres para que vayan a vagar por el mundo. Entonces, desde esa ocasión, hay la promesa de salvación de un hombre que llega a la tierra para redimirnos de esos pecados. Y ese hombre es Jesús de Nazaret. Pero antes hay que preparar al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios para caminar, sea por el mar muerto, sea por el arca de la alianza y el báculo de Aarón, sea por Moisés, sea por los profetas, sea por los reyes, hasta llegar al primo de nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Jesús se acerca para recibir ese bautizo que juan el bautista estaba haciendo que es un bautizo de arrepentimiento y él cumple con todas las características humanas como hombre que es pero también como dios y en las bodas de caná la virgen maría nuestra madre del cielo les dice Hagan lo que él les dice. Y le dice, madre, todavía no es mi tiempo. Y ella se retira y convierte el agua en vino. Y llega el mayordomo, el organizador de la boda, y le dice, pero señor, generalmente se da el mejor vino a los comensales, al principio. Ya cuando estén todos ebrios, borrachos, alcoholizados, se les da cualquiera. Sin embargo, usted le da el mejor al final. Cuántas maravillosas enseñanzas por las parábolas, por el trigo y la cizaña, por el hijo pródigo, por las torrenciales lluvias. Y Jesús le dice. Ven Pedro, camina sobre el agua, cuántos signos y símbolos Jesús hizo con aquel ciego, con aquel paralítico, y la resurrección de Lázaro, su hermano amado. Y todo eso llega a oídos de los fariseos. Llega oídos de los sumos sacerdotes y dicen, este no es posible que siga viviendo porque nos va a quitar el negocio. Entonces, cuando hay la oportunidad de liberarlo a Él que es justo, santo y salvo frente al otro malo, dicen, suelta, a barrabás. Y condena a Jesús. Este Jesús que anteriormente dijo: Tomen y coman, tomen y beban, es mi cuerpo, es mi sangre. Sangre que será derramada por todos ustedes. Háganlo. En memoria mía, la Eucaristía, la Santa Misa. Y en un breve momento vamos a recordar, a recordar cómo está dividida la Eucaristía. Y entonces Jesús sufre los latigazos, la corona de espinas y el madero sobre su hombro, signo de que es el árbol de la vida. En esta diócesis nueva, la Santa Cruz es nuestro árbol, está dedicada a ella. ¿Cuántas cosas podemos decir de la cruz que nos dio la salvación a este Cristo muerto? Clavado en la cruz, asfixiado por el esternón, desangrado por el costado, y ter al tercer día resucita. Y entonces se nos muestra el Sirio Pascual, donde él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador del mundo y durante 40 días, a ejemplo de los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto purificando por no creer y hacer monumentos a ídolos, Él pasió por toda la parte de predicación y algo que es digno de recordar mirad cómo se aman y los discípulos de Maús caminaban y decían como sabe estas cuantas cosas nos dice y nuestro corazón latía con razón entonces él se presenta en el cenáculo rodeado de los apóstoles y la Virgen María y le dice al desconfiado, al que dijo, hasta que yo no me meta las manos en sus dedos y en sus pies, en su costado, no creeré, dichosos los que creen sin ver, dichosos nosotros. Los redimidos porque creemos en este Jesús resucitado. De no ser así, vana es nuestra fe. Señor mío y Dios mío. Jesús a los diez días ya se fue al cielo. Y manda al Espíritu Paráclito a la tercera persona de la Santísima Trinidad que hace vivificar la Iglesia. Y es allá donde entonces vivimos los sacramentos, activamos los mandamientos de la ley de Dios dadas en el Antiguo Testamento y los cinco mandamientos de la ley de la Iglesia: confesarte por lo menos una vez al año comulgar por lo menos una vez al año guardar los días de abstinencia no te olvides que tienes que hacer el ayuno que tienes que manejarte de acuerdo y apoyar a la iglesia en sus necesidades no es que no tengo que dar nada pues da la limosna y da una vez al año tú Aguinaldo una parte de lo que ganas es tu obligación como católico. En la iglesia revivimos la Eucaristía en la Santa Misa con la liturgia del de rito de entrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos reconocemos como pecadores con el acto de contrición. Con el rito de la liturgia de las lecturas, escuchamos la primera lectura y los domingos el salmo responsorial y la segunda y el evangelio. Y entonces viene la homilía. Viene la explicación. Viene el credo, en donde nosotros ratificamos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y hablamos sobre la resurrección en la Iglesia Católica. Liturgia eucarística. Convertir con las manos sagradas, la unción sagrada, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y al final recemos el Padre nuestro que nos hace unirnos todos como hermanos de Cristo. Y al final viene lo que es la comunión y hacemos los ritos de despedida. Nos bendice es decir, decimos bien y nos despedimos de la celebración eucarística yendo a predicar la palabra de dios en torno a esta idea salvífica que sabemos de ir por el mundo y predicar el evangelio porque lo que haces aquí será atado allá. O sea, sumo sacerdote, desde el papa hasta el laico comprometido, tenemos el compromiso de ser sacerdote, profeta y rey. Cuánta maravillosa experiencia nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar en esa pe iglesia peregrinante hacia la iglesia triunfante. ¿Cuántas veces el Padre Ángel Estrella, el Padre Mario, el Padre Cristian Barba, cuántas veces nuestros hermanos padres diáconos nos hablaron de la maravillosa experiencia de su llamado y de su respuesta? A este decir, ven y sígueme. Y a ti, amable gente que ve y que nos escucha en este su programa, la Iglesia Católica Hoy, desde su canal preferido Pulso Sur, nos llena de gracia y de bendición el poder darles con una sonrisa y con un gran amor, esto que Dios nos dio gratis y que utilizamos el cerebro para compartir con ustedes. ¿Y cómo les fue en este tiempo de pandemia? ¿Cómo nos está yendo en este tiempo de pandemia? Y tú te preguntarás, ¿qué tengo que hacer para poder vivir? No puedo ir a la iglesia a diario. Hay las horas, sí se puede, solo tienes que acostumbrarte a la nueva normalidad. Saber que no podemos hacer las cosas como antes, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar de mano, tenemos que usar cubreboca. Yo, cuando entré a esta nuestra empresa, me limpio las manos con el gel. Yo ya vengo sanitizado en mi casa, con mi cubreboca, con mi gel antibacterial, con mis anteojos. Entro, me atomizan, vengo, llego al estudio que está perfectamente desinfectado, quito el tapaboca. Y comienzo a hacer el servicio ante ustedes. Porque el ambiente es adecuado. El ambiente es el propicio. Cuidémonos. Porque la pandemia no ha pasado. Seguimos en semáforo amarillo. Todos nosotros. Tenemos la obligación, solidaridad de usar estos elementos que nos van a dar seguridad a nuestra vida. Entonces, si no lo usas, es porque te quieres morir. Es así de sencillo. Pero por favor, muérete tú solo. No andes contagiando a los demás. Por eso es tan doloroso ver a tanta gente que anda por las calles sin cubreboca, sin gel antibacterial, sin anteojos, sin careta. Yo les exhorto desde esta tribuna a que seamos responsables, sumados a esa idea de que debemos de ser salvos y debemos de ser coherentes. Usar los instrumentos que nos dan para poder no irradiar esta pandemia, hay que usarlos. Nosotros, dentro de nuestro rubro, tenemos que sumarnos a esa acción que nos han enseñado. Mientras no tengamos la vacuna, no podemos hacer solo más que cuidarnos. Bueno, sepan todos ustedes que este fue nuestro primer programa en la segunda temporada de la Iglesia Católica hoy, el próximo martes de 5.30. Vamos a tener la preparación. Comenzamos a las seis en punto. A seis y media en punto. ¿Nuestro horario es habitual? En punto. Vamos a comenzar con la segunda temporada de la Iglesia Católica hoy. Y hablaremos con el Padre Salomón porque los instrumentos de salvación tienen que ser dichos. Y tienen que ser hechos. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a distinguirnos en esta segunda temporada? Uno, nuestra vida humana. Dos, nuestra vida espiritual. Y tres, los compromisos solidarios que tenemos que tener para hacer las cosas bien. Recordemos, si tú implementas vida, y das testimonio coherente, estás haciendo un camino derecho, aunque sea lleno de curvas. Hay algo que a mí me fascina y me emociona. Uno, cuando vas caminando por la vereda del camino, no importa que una cubeta vaya goteando por la vereda y la otra no. Al fin y al cabo, algún día, la vereda donde va goteando agua será bella, verde y linda. La otra será seca, fría y de tierra. ¿Cuál vereda quieres tú ver? Entonces yo te respondo. No importa la edad con la que tú vayas comprometiendo tu vida, sino solo la coherencia con la que tú vives. Guardar la compostura desde la casa es algo que hace en mi corazón que sea vivo y eficaz. Cuando tú tienes características, de romper el alma, de ser características y de hacer cosas negativas, sangrará nuestro corazón. Hoy quiero externarles con todos ustedes mi emoción de reanudar en esta su empresa Cobadonga Noticias el gusto de estar con todos ustedes. Su servidor José Mafuzza Farteller, ha estado con ustedes la Iglesia Católica hoy desde Pulso Sur. Quiero agradecer en todo lo que vale a mi amigo, a este gran león, a Ramón Aguilar y a esta leona Sari Andrade, propietarios de esta su empresa. También Agradecer al Señor Obispo, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, la oportunidad que nos da de hablar sobre la Iglesia en este subprograma. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo martes a las seis de la tarde. Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Recuerda el manto protector de la Virgen. Inmaculada Concepción de María, nos proteja. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos para todos. Adiós. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.